El análisis de ciclo de vida, ACV, se refiere al estudio completo de los productos procedentes de la oveja halogenia sobre el impacto ambiental que éste puede generar en las distintas fases de vida del mismo, desde la extracción de materias primas para la alimentación de los animales, hasta el consumo del producto. Su perfil frontal es recto, de tamaño medio y proporciones con tendencia al alargamiento, de troncos amplios y profundos, sus extremidades son algo acortadas y de gran finura. Generalmente, solo disponen de cuernos los machos, siendo estos de gran desarrollo y en espiral abierta. Cuando las hembras presentan cuernos suelen ser atróficos o de escaso desarrollo. ¿Qué es la ganadería extensiva? La ganadería extensiva es aquella que aprovecha los recursos naturales del territorio mediante pastoreo, con una baja utilización de insumos externos. Como los animales están en equilibrio con el medio ambiente, tiene un alto potencial de mitigación del cambio climático y contribuyen a la conservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad del mundo rural. Beneficios de la ganadería extensiva. La ganadería extensiva apoya la sostenibilidad al usar recursos eficientemente y conservar suelos, mientras fomenta la biodiversidad al preservar hábitats y el equilibrio ecológico. Y creemos que estamos dando un valor a este ecosistema de 20,000 hectáreas que tenemos, que lo estamos llenando de vida con los pastores, con las ovejas y con toda la flora que coexisten con la oveja halogenia, porque la oveja, donde quiera que hay animales, en este caso nuestra raza, pues convive flora como son nuestra cabra monté, incluso han venido algunos guarros jabalíes, conviven con el buitre, tenemos muchas perdices, las perdices se están reduciendo solamente ya a los espacios donde hay ganado. En definitiva tenemos un patrimonio medioambiental, genético, humano muy importante. La ganadería extensiva ayuda a prevenir incendios forestales al reducir la acumulación de vegetación inflamable a través del pastoreo controlado, minimizando así el riesgo de propagación de fuegos en áreas naturales. La ganadería extensiva conserva y enriquece el paisaje al mantener pastizales abiertos y tradiciones ganaderas, preservando el patrimonio ambiental y cultural al promover la coexistencia entre la actividad humana y la naturaleza. La ganadería extensiva actúa como custodia y vigilante del territorio al ocupar y cuidar áreas extensas, evitando la degradación y apoyando la supervisión activa de zonas rurales, promoviendo la conservación y uso sostenible de recursos. Donde hay un buen manejo del monte, los incendios son mínimos. Por tanto, la importancia de la ganadería extensiva en la gestión de nuestros montes. Segunda cuestión, están apareciendo muchos informes en relación al cambio climático del sector ganadero, que es un contaminante que acelera el cambio climático. Pero se refiere a la ganadería intensiva, nunca a la ganadería extensiva. La ganadería extensiva realmente aporta y lucha contra todo eso. La ganadería extensiva aporta sabiduría ancestral, experiencias vivenciales y forja conexiones emocionales al transmitir tradiciones, promover el respeto por la tierra y los animales y preservar la herencia cultural en comunidades rurales. La que ven es una raza autóctona, no es una raza cualquiera, es la oveja halogenia. Ahora es rey ningún, ahora desde abril ahora han nacido 500 borregos aquí. El que ven no es más que el milagro de la vida. Hace una semanita que llegó a este mundo. Le encanta que la cunen, que le canten nana, se queda dormidita. Gran trabajo el de esta familia de pastores, que pone en valor una raza muy nuestra que no debe de perderse. En esta sierra, a unos 1.300 metros de altitud, donde habita un ser singular, la oveja halogenia.
con unas características muy singulares adaptadas a este territorio, con una carne exquisita. Estamos exportando estos animales, las 53 ganaderos que cuidan de ellas aquí. Se estima que hay una población de unas 100.000 ovejas en toda la sierra y en los cuatro municipios de esta comarca. Esto forma parte del patrimonio y de la biodiversidad andaluza. Tenemos que protegerlos entre todos, a la oveja y, por supuesto, a los ganaderos y ganaderas que hacen posible que... Esto es una riqueza de la que tiene nuestra sierra de Loja. Todo el que traemos de visita para que disfrute algo de aquí se va completo. La ganadería extensiva de la oveja lojeña produce alimentos de excelencia mediante pastoreo natural. Su visibilidad en diversos eventos y medios como Cómetelo, de Canal Sur, destaca su valía. Una chuece más pronto, apetece cucharita. De esta manera se promueve la cultura culinaria local y la conservación de esta raza autóctona. En Cómetelo, que nos va a salir seguro bien, no porque yo cocine mejor o peor, sino porque nuestro ingrediente estrella es todo un señor cordero ecológico de Loja, en Granada. En la Cátedra de Producción Ecológica Ecovalia de la Universidad de Córdoba hemos calculado la huella de carbono de las producciones de ovino lojeño mediante la metodología de análisis de ciclo de vida. Por primera vez se ha estudiado casi todo el censo de una raza autóctona en su área de distribución, la Sierra de Loja. Hay que destacar la capacidad de producción de esta oveja a partir de los pastos de un territorio en el que es difícil obtener cualquier otra producción. Este sistema de producción tiene una baja huella de carbono y posiblemente fuera totalmente compensada si se añadiera el secuestro de carbono a los cálculos, lo que no ha sido posible analizar en este estudio. La principal conclusión de los resultados de este trabajo es que, siendo un sistema de producción extensiva de bajas emisiones, son los rebaños tradicionales de tamaño medio y los que emplean alimentación complementaria ecológica los que salen más beneficiados de los cálculos, en los cálculos de huella de carbono.